ese piso, llegaremos tarde, ya no me lo bajes. Ay, pues mejor así nos vamos y punto, al asunto arreglado. Sí, qué flojera, mejor nos vamos. Pero trabajamos mucho y el público quiere pasar un momento agradable. Estoy nerviosa. No creo que se den cuenta si nos vamos. ¿Y si sale todo mal? Shh, no digan eso, tenemos que ir. ¿Qué no saben que nosotros somos los encargados de compartir la magia de la Navidad? Sí, la música es mágica. Jaja, sí, cómo no. ¿Eso qué? ¿No existe? No digan tonterías. ¿Pero la magia de Navidad no existe? Sí. Thank you.
bienvenida. Árboles de caramelo por aquí, flores de marisco por allá. Muñecas brincando por doquier, seres mágicos, hermosos. Todo lo que puedas imaginar existía en ese lugar. ¿Lo pueden ver? ¡Es hermoso! Sí, y más adelante hay un pequeño lago de chocolate. Y dicen que las galletas de jengibre son muy amigables. ¡Vamos! ¡Es hora del té! Ay, ¡vamos! ¡Tienes que galletas! Thank you.
¡Han desaparecido! Ahora todos podemos estar tranquilos. El cascanueces, las hadas y todos en el mundo mágico estaban muy agradecidos con Clara por haberlos ayudado a vencer al malvado rey ratón. Clara se sentía muy orgullosa de sí misma porque logró vencer sus miedos. Se dio cuenta que la magia es poderosa y con un poquito de valentía todo puede cambiar. Pero todos en el mundo mágico estaban preparando una gran sorpresa, pues algo increíble estaba por suceder. Y ahora dime, ¿puedes sentir la magia de la Navidad acercándose? Sí, la música te transporta. Mira, ya casi llegamos. No te distraigas, imagina. Digan algo, por favor. Va entrando la hermosa melodía de celebración. Déjate llevar. Encontraba bajo el malvado hechizo y gracias a la ayuda de Clara pudo recobrar su forma original.
Y entonces, Clara despertó. Pero entonces, ¿todo fue un sueño? No lo sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que sí. Yo creo que no, toda la aventura fue real. Dejemos que cada quien lo decida. Ya llegamos, y ahora sí, nos tenemos que concentrar. El camino fue muy divertido. Ya no tengo miedo. Clara fue valiente y yo también. Ya sabemos que...